Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Michoacán ha tenido que erogar más de 5 mil millones de pesos para el pago de adeudos heredados por la pasada administración, informó la titular de la dependencia, Teresa Herrera Guido. Pues si teníamos un adeudo de 9 mil y vamos 4 mil, casi 5 mil millones. En entrevista, la titular de la Secretaría de Educación destacó que el gobierno estatal debe erogar un promedio de 40 millones de pesos para cubrir pagos a personas que laboraron para la institución a su cargo desde el 2008. Millones de erogación, más o menos alrededor de 1000 gentes están previstas para hacer el pago. ¿Son pagos que se han retrasado por alguna circunstancia o son de eventuales? Por no, son pagos de gente que se le debe desde el 2008, 2009, 2010, 2011. El señor gobernador haciendo un esfuerzo adicional. Al referirse al caso concreto del adeudo a instructores de telesecundarias, Herrera Guido destacó que el problema es grave debido a que no se cuentan con techo financiero para pagarles, porque ellos operaron con plazas prestadas de primarias que además estaban ocupadas. ¿Cómo es que vamos a construir este techo financiero? Porque entenderán que es una plaza casi doble, la telesecundaria casi gana 15 mil pesos a comparación de 6.700 más o menos, de una plaza de base de primaria, y eso significa pues una erogación mayor. Son 200 personas que se quedaron así. Dijo que el gobierno estatal enfrenta una difícil situación para proyectar a futuro el pago de más de 200 plazas que dejó heredada la pasada administración sin un techo financiero que lo sostenga. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.